¿Qué tal, amigos de Pink Troya? Estamos listos para este juego. Semana 3 en la juvenil de Falimat. Dragones Rojos recibiendo a Redskins de Lomas Verdes. Acaba de llegar la ceremonia del volado. El equipo de Gana. Todo listo para Kikos. El equipo de Dragones va a la puerta de salida. A ver, devolución por parte de los Redskins. Ahí viene el regreso por parte de los Redskins de la Patrulla. Primera oportunidad, bien para avanzar. Segunda oportunidad, hecho por avanzar. La tarea por parte de Reggie. Ya movió la bola 15R, va por más y tendremos segunda oportunidad con 6 por avanzar. Segunda oportunidad, 5 por avanzar. Segunda oportunidad, 10 por avanzar. Redskins que son medio campo. Pase el lado izquierdo, completo, y ahora vamos a ver de cuánto es el avance para este ataque aéreo de Redskins. Segunda oportunidad y una yarda para avanzar para Redskins, hombre en movimiento, con el ataque, bajo el escape, completo, sube a abrir las piernas, cruza, se va a darle la vuelta en el campo, siguiendo los bloqueos. Los bloqueos son el conflicto donde regresaba la defensiva de Dragones y por fin lo frena, buscaba una yarda, consigue 20, primero y 10 para Redskins. Ahí tenemos esta gran oportunidad, pase incompleto. Tenemos ahí la segunda oportunidad, ahora va a dejar al corredor que vaya por el centro del campo y vamos a ver cuántos yardas alcanzó a ganar. Tercera oportunidad y 7 por avanzar. Coreback ahí buscando a los receptores. Tenemos la estación de coaching. Cambio de señales. Audín de corregido. Y allá va buscando el receptor. Pasa al lado izquierdo. Bien. Vamos a ver qué dice el oficial completo. Así que será una tercera, cuarta oportunidad y una yarda para avanzar. Segunda oportunidad, 11 por avanzar. Ahora para atrás del receptor. Desde al lado derecho, hace incompleto. Oportunidad para este receptor, allá van las diagonales y va a ser completo. Bajo de extra, bloquean la patada y el Redskins se va a colgar a las vías en su primera entrega ofensiva. Que se repita la cuarta oportunidad y Redskins tiene nuevamente la opción de sacar puntos.
Aquí vamos con esta cuarta oportunidad. El paso va a ser. La buena torneada para el resto del campo. Ahora frena la ofensiva de Dragones de Redskins. Y Dragones viene de Texas dentro. Primera oportunidad, 10 por avanzar para Dragones Rojos. Que va escapando en esta primera oportunidad. Y viene la primera oportunidad para los Dragones Rojos. A ningún lado. Basura la atrás al corredor. Segunda oportunidad. Tercera oportunidad para Dragones. 8 yardas por avanzar. Pase que va a ser interceptado. Redskins tiene la bola nuevamente, primero y 10. A correr por el centro. Y el otro para atrás. Redskins le dio una segunda oportunidad. Completo, pero vamos a ver si va al primer gol. Primer gol para Redskins. Al otro la lleva 7. Carrera que no saca mucho de cardejo positivo y una muralla roja lo que hay ahí en la yarda 5. De Dragones Rojos. Escapando el corredor y se mete las diagonales. Anotación de Redskins. Bueno, el extra 14-0 lo gana Redskins a Dragones Rojos. Falta de salida por parte de Redskins, viene la devolución de Dragones Rojos hasta la yarda 35. La 33 dice el oficial, primer 10 para Dragones. Carrera de primera oportunidad, sin por avanzar. La derrota positiva a Dragones. Se termina el primer cuarto de encuentro. Marcador le presta el momento 7 para Redskins, 0 para Dragones Rojos. Iniciamos el segundo cuarto de encuentro con la ofensiva en manos de Dragones Rojos.
Tercera oportunidad. Dragones con la ofensiva en esa primera partida del segundo cuarto. Gran carrera en esta segunda oportunidad y largo. Rayones del campo, vamos a ir sin el pañuelo. Tercera y una yarda para avanzar. Tiempo fuera por parte de Redskins. Van por la red del centro. Y vamos a ver, parece que se consigue el primer gol para el resto. Este viene ahí un pañuelo, vamos a ver de qué se trata. Thank you.
Segunda y gol, no pasó. Pasó. Sí, es buena la carrera para 6 puntos. Ves que no va más puntos en este segundo cuarto. La carrera. Y la retrasa dice que es bueno el punto extra. Segundo cuarto, 4:30 lo que resta. Ya son 14 puntos para Reds, 15 para Dragones Rojos. La juvenil de Toño de Padre. Miren esta patada de salida de Redskins. Vamos a ver si hay devolución. El balón sale del campo. La primera partida de Dragones es una carrera de 10 yardas. En este segundo. Primera partida de para avanzar, balón la yarda 46. Tercera oportunidad, se fue para avanzar, el pase completo, descargando, recto de la yarda, 7-10 para Dragones. Dragones en la yarda 4, primer gol. Después de la coordinación de castigo y la jugada de recepción impresionante, Dragones Rojos va por los primeros puntos del encuentro en su favor. Estamos en el tiempo fuera de los 2 minutos en este segundo cuarto. Segunda y gol, yarda 5. Ahora tiene tiempo, va a correr. No faltó el brazo. Le capturaron y hay que le dieron los paros de Bonet. Tercera oportunidad. Oportunidad y el tiempo fuera. Mandó formación de gol de campo el coordinador ofensivo de Dragones. Vamos por el punto extra. Tiene punto Dragones. Jugada sorpresa, todos a pase. El pateador en el que se queda con mejor edad no puede soltar el brazo. Se queda con la bola y Redskins mantiene el cero en su defensiva. La primera oportunidad es un pase completo para Redskins en el último 6 minutos del segundo cuarto. Segunda oportunidad, una yarda por avanzar. Carrera de primera y 10 en la yarda 42 del campo que todavía es de Redskins. Primera oportunidad, tiempo por avanzar. Tiempo fuera, tiempo fuera. ¿No?
sigue la jugada, hace el fin completo. Primera oportunidad y largo. Nos vamos al descanso, marcador Pletro, 14 puntos para Redskins, 0 para Dragones Rojos en esta juvenil de otoño, adelante 2024, semana número 3. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Ahí viene Dragones, se está escapando de los contactos. Sí, de pie de balón pañuelo. Y tenemos un buen avance. Vamos a ver después qué pasa con ese pañuelo. Primera oportunidad, 10 por avanzar. La carrera por el centro está escapando, moviendo las piernas. Sigue caminando, moviendo rápido los pies. Cruzando medio tercio, vamos a rezar en español. Hay que ver 10 para el otro. Primera oportunidad. A correr Dragones, pierde yardas, segunda y 13 para avanzar, desde la yarda 45 para Dragones Rojos. Tercera oportunidad. Y 10 por avanzar. Pase completo. Y la cuarta oportunidad buscando 3 yardas para cruces. Vamos por el extra. Falta el hombre. Ya llegó y ahora sí el pateador está listo. Bloquea la patada, sigue bola viva. Vamos a ver, volaron unos pañuelos, a ver de qué se tratan. Sigue moviendo las piernas y tenemos esta ahí en el Redskins acarreo de
3 yardas. Y la segunda oportunidad, 7 para avanzar. Ahora va buscando corredor, lo encontró y es un avance de 1 yarda para Redskins. Tercera oportunidad, 4 yardas por avanzar. Primero y gol. 2 yardas para avanzar, van por tierra y... ¿Qué dice el oficial? Anotación de Redskins. Tercera oportunidad para Dragones. Cuarta oportunidad de entregar la ofensiva a Dragones. Se quita el regresador. No va a regresar la bola. Va a ser segunda oportunidad y pulgada para mantener la tensión arriba. El pase va a ser incompleto. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Primera oportunidad, pasa el centro, rompe contactos, pero no se estrella con donde no conflicto aún así. Es una jugada de primera y ya estará Redskins. Segunda oportunidad y 8. Hace incompleto. Pase pantalla, es completo, pero en esto la defensa frenando al receptor.
agua. Primera oportunidad es por avanzar para el inicio del tercer cuarto. Del cuarto, perdón. Pase es completo. Avance de 4 yardas para Jaguares Rojos. Ahora oportunidad para avanzar. Está escapando el corredor. Segundo gol para Dragones. Tercer gol. Obligados a sacar puntos en esta ofensiva los Dragones. Ahora va a sacar el pase. ¡Completo! ¡Touchdown Dragones! Vamos por el punto extra. Bueno, extra. En quinto deporte. Cuarto. Toda la bola gana Redskins. Viene la devolución por parte de Redskins. Se está escapando. Voló el pañuelo. De frontera a frontera. Gran brazo del oficial de línea. Thank you.
Tercera oportunidad para avanzar. La vez de la tentativa. El corredor. Cuarta oportunidad y van a pasar un par de yardas para Pérez. Pase. Completo. Pase incompleto. Tercera y largo para Dragones Rojos. Primera de quarterback. Segundos en el reloj y Redskins manda a carrera.
Marcador final, Play Pro, 14 para Dragones Rojos, 28 para Redskins, en esta semana 3 de la juvenil de otoño en FADEMAC 2024.